Great. Hola a todos, bienvenidos. Hola, hola. Hola. Creo que nuestro video de conteo regresivo está teniendo problemas, pero bueno, no importa. Bienvenidos a todos una vez más. Este es nuestro tercer webinar. Pues tenemos hoy dos invitados muy especiales. Como siempre está Giancarlo acompañándome. Y tenemos a dos personas más que ya se van a estar presentando. Contamos con L, quien vive hoy en día en Japón, lleva 8 años viviendo en Japón, ya les va a contar un poco sobre ella. Y con Hernán, que también ha tenido una ¿Cómo le va? experiencia también bastante amplia viviendo en Japón, y son quienes nos van a compartir hoy un poco sobre el tema de la cultura y cómo se vive el arte y demás en Japón. Entonces, primero, si queremos, L, si quieres, empiezas tú, te presentas. Ah, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Okay, mucho gusto. Leuda. Yo llegué aquí en el 2012 y a la ciudad de Tsukuba. Llegué con Giancarlo. Pues llegué estudiando, estuve un año como estudiante de investigación en la Escuela de Ingeniería y después comencé el máster y siguiente el doctorado. Y pues eso explica los años acá. Ya el año pasado terminé el doctorado y comencé a trabajar. Entonces, ha sido todo una cadena, pues una detrás de otra, estilo japonés. Bueno, mucho gusto. Perfecto, Hernán, si te quieres presentar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Hernán. Bueno, estuve viviendo en Japón 4 años y ahora estoy viviendo temporalmente en lo que es en Barcelona por unos meses hasta que el turismo un poquito ahí se recomponga. ¿Por qué? Porque tengo una empresa de turismo en español en Tokio. Así que nada, estoy aprovechando para tomarme unas vacaciones largas y retomar y de paso juntar fuerzas. Así que bueno, mi abuelo también es japonés, también por eso también tengo el visado, por eso también fue la razón de que fui a vivir a Japón, así que nada, me sin resumen, y tengo 30 años, sí, 30. Perfecto, muchas gracias y como siempre, pues Giancarlo, tu turno. Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Giancarlo Carmelino, también vivo acá en Japón, estoy también muy parecido a Eleoda, creo que está por acá, Eleoda. Estamos desde el 2012, por coincidencia, bueno, ella es de Venezuela, yo soy de Perú. Nosotros llegamos a estudiar acá a Japón en el año 2012, los dos a la Universidad de Tsukuba. Y igual, muy semejante a su caso, también estuve el primer año estudiando como investigador, luego entré a la maestría y pasé al doctorado y actualmente me encuentro trabajando acá en la Universidad de Tsukuba para el proyecto de Study in Japan. Mucho gusto con todos nuevamente. Un placer. Bueno, y por último, pues mi nombre es Juliana y yo estoy aquí como anfitriona de este webinar, apoyando el evento de la Feria de Estudios en Japón. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, vamos a entrar de una vez en el tema, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es, le voy a pedir pues a nuestros invitados que compartan con nosotros un poco sobre cuando llegaron a Japón, ¿qué fue lo que más les llamó la atención culturalmente? ¿Cuál fue esa experiencia que los marcó? Como para contarnos un poco y ya lo que vamos a hacer es, y le pido al público es, dejen sus preguntas en nuestro chat, que lo que vamos a hacer es irlas respondiendo. Entonces, mientras ellos van contando un poco sobre eso que les llamó la atención y la experiencia que más los marcó, vayan dejando sus preguntas y ya después de eso seguimos con estas preguntas. Entonces, Ele, no sé si quieres empezar. Yo creo que lo que más me marcó recién llegada es el hecho de que creo que en Latinoamérica no estamos acostumbrados a aprender a estimar no las intenciones, pero lo que la otra persona siente, lo que la otra persona quiere o necesita sin que la persona lo diga directamente.
Y es algo que se ve en el comportamiento, pero se ve tanto en el idioma, se ve, o sea, es algo que se absorbe con el tiempo. Y es parte, yo creo que también de por qué nosotros los extranjeros consideramos a los japoneses tan considerados y como que están un paso adelante de nuestras necesidades. Y creo que es por eso. Entonces, es tanto fue, o sea, mi experiencia fue tanto positiva como negativa porque me costaba mucho y a veces en ese sentido fallaba. Pues es el hecho de, por ejemplo, siempre pensar en la otra persona, o sea, llegar a tiempo, por ejemplo, avisarle, sí, o sea, cualquier cosa, estar siempre un paso adelante de lo que la otra persona pueda necesitar. Y a veces, incluso cuando la persona se siente incómoda, puede decir, ok, la persona está incómoda, aunque ellos no digan directamente que no, puedes tomarlo como que es un no. Y eso al principio me costaba mucho. Y pues creo que ya con el tiempo me he ido acostumbrando y lo he tomado, pero creo que fue el principal choque cultural o diferencia cultural que vi cuando llegué. Perfecto, muchas gracias. Hernán, ¿qué tal a ti? ¿Te pasó lo mismo? ¿Lo viviste diferente? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, algo parecido, parecido. La diferencia es que, por ejemplo, en mi caso, al tener familia japonesa y todo, un poco mis tíos y abuelos me spoilearon un poco lo que iba a ver, ¿no? Entonces, no había tanto de novedad, pero aún así me sorprendió más. O sea, porque por más que te lo cuenten, por más que te digan las cosas, cuando uno va a Japón por primera vez y se encuentra ahí, o sea, te explota la cabeza. Es un mundo muy diferente. Yo creo que es otro planeta, casi diría. Y principalmente cosas que me sorprendieron. Lo primero, o sea, lo primero de todo casi fue el tema de seguridad, porque apenas llego, me acuerdo, fuimos a comer a un lugar súper emocionados y todo, me fui a Uniqlo, me compré una campera, acá un abrigo y todo, súper emocionado, lo dejo atrás en la silla y cuando nos vamos, también excitado por Japón y todo, me salgo afuera y, o sea, y me olvidé la campera, me olvidé el abrigo. Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y mi amigo me dice, no, vos quedate tranquilo, él ya vivía en Japón. Y me dice, no, vos quedate tranquilo que va a estar. No, 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 volvamos, que no, 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 vos quedate tranquilo, me dice. Dicho y hecho, después hicimos todas nuestras cosas, volvimos al lugar y de hecho había subido hasta la foto en Instagram y todo, porque había estado mi campera, mi abrigo doblado en una bolsa y decía Gaijin-san, que es como extranjero-san, tipo así, y la hora y todo, y estaba mejor doblada de como yo la doblo cuando llego a mi casa. O sea, impresionante. Y dije, wow, ese fue como el primer choque que me llevé y dije, no puede ser esto que sea tan así, y además de encontrar tu ropa mejor de como yo la dejé en el lugar. O sea, yo la dejé ahí puesta en la silla y esta persona me la dobló. O sea, increíble. Creo que eso y lo como segundo y último, quizás otro choque que se me dio muy rápido con el país. Bueno, no, tampoco la palabra de choque, ¿no? Sino que fue el tema este de la amabilidad de las personas. Al principio estaba muy perdido, no tenía internet, nada, y por más que uno sepa japonés, por más que te perdés igual. Al principio te va a pasar, te vas a marear porque estás emocionado mirando todo y es súper divertido. Pero me pasaba que tenía que ir a una entrevista de trabajo y entonces yo estaba súper nervioso con mi hermana, me acuerdo, y me metí, terminé súper, o sea, como nervioso, me metí dentro de una peluquería. O sea, dije, ¿cómo llego acá? Digo, y le marcaba, ¿viste? Y el hombre agarra y como... No, como que, o sea, no sabía bien cómo explicarme, y dejó de cortar el pelo, salimos afuera y me llevó casi de la mano, me dice, acá, así, se fue como 2 cuadras, dejó todo abierto el local, y yo dije, ¿qué? Está loco, señor, decía, y no, y me como que me guió, ya estaba cerca del lugar, ¿no? Tampoco me llevó en tren, pero así, esa amabilidad extrema de que tiene la gente que me asombró mucho. Mira, mira qué interesante. No sé, Giancarlo, si tienes algo así como para contar así un dato curioso de tu experiencia yendo a vivir a Japón. Bueno, yo llegué en 2012, como les comentaba, pero yo vine a visitar Japón la primera vez en 2010. Y ahí, bueno, estuve súper emocionado, sobre todo pues como arquitecto en Perú uno ve pues y escucha bastante Japón, Tokio sobre todo es una ciudad súper densa, que en Japón casi no hay espacio para construir, que no hay espacio para nada, ¿no? Entonces, el primer choque que tuve yo, más que social, interactuando con una persona, fue con el panorama de acá en la ciudad.
Cuando llegué, yo mirando, me acuerdo, por la ventana del avión y no veía ciudad, no veía nada, veía puro campo. Y dice, ¿dónde está la ciudad? ¿Dónde está toda esta historia que no hay ningún, ni para sembrar arroz, ¿no? Entonces, llego y es el aeropuerto de Narita, que está a las afueras de Tokio, y desde ahí hasta, yo vine acá a Tsukuba a visitar, pasó como una hora más o menos que lo que demora la movilidad, hora y media, y en ningún momento vi prácticamente ciudad grande. Puro campo, puro verde, puro por todos lados. Eso me chocó bastante. Siempre cuando me hacen esta pregunta, eso es lo primero que siempre se me viene a la cabeza. ¿Cómo así esa yo asumo que es a tratar de hacer eficiente la ciudad, ¿no? De tener el lado bien densificado, el lado que pasa eso que vemos en televisión mucho, pero también conservar bastante el otro lado que es bastante importante para cultivo, para recreación. Los campos verdes, mantener los bosques. Tienen bastante cultura acá de cuando talan algo, están siempre renovando los bosques, o sea, no es que estén deforestando todos sus recursos, ¿no? Eso, y después con lo que comentó Hernán hace un rato también de cosas perdidas, también una cosa que a mí me pasó, me olvidé un día en un parque, me olvidé mi teléfono. Y recién creo que me lo había comprado. Y pasó como media hora, me estaba yendo a otro sitio y me acordé que había dejado el teléfono en el parque. Y dije, uy, ya, no. En Perú, bueno, ya, o en otro país se hubiera desaparecido. Pero llegué y estaba, a pesar que había gente en el parque, el teléfono estaba ahí sentadito en la banca, esperando. Y eso me sorprendió bastante, ¿no? O, por ejemplo, en Tokio también debe pasar. Acá a veces uno cuando camina por las veredas, va a hacer unos paraderos, a veces a la gente se les caen las cosas. Y cuando alguien que pasa por ahí lo encuentra, siempre normalmente lo que hace es como ponerlo en un lugar visible para que la persona, el dueño, cuando regrese lo pueda encontrar. Entonces son esas sutilezas también que claro, diferencias culturales que te sirven como feedback para ti, ¿no? Y al final las vas absorbiendo y son cosas positivas. Bueno, mira, qué interesante. Ya tenemos, por ejemplo, una pregunta relacionada. Pregunta Omis, que si tienen alguna costumbre que sea difícil de adaptar. ¿Se encontraron algo, alguna costumbre que les haya sido difícil adaptarse a ella? Ele, si quieres, empiezas. A mí, cuando recién llegada y no se me olvida, es que una de las cosas para, como decir, romper el hielo acá en el laboratorio era no sé, cada 2 semanas ellos hacían grupo y así y se iban juntos al onsen, que son estas aguas termales, ¿no? Pero ahí sin ropa. Bueno, y eso fue para mí, tuve como 6 meses mentalizándome. Al final, pues, al final la primera vez que fui al onsen fue por necesidad, porque era un campamento de esos de verano y el único sitio para bañarse eran unas duchas compartidas con un ofuro, un baño, ¿no? Y obligado había que ir, o sea, era o me bañaba o no me bañaba. Entonces creo que ahí fue como que el bautizo para mí. A partir de ahí, pues me acostumbré a la idea de la cultura de eso, de compartir el baño. Y pues, en realidad sí es un momento como que de bonding con las amigas, o sea, ellas hablan y hay cosas que hablan que, como es privado, pues, están solamente las chicas en ese caso, pues, sí es como que un momento para compartir con las amigas y es bueno, entonces fue una buena experiencia. Algo por el estilo, Hernán, alguna parte, alguna costumbre. Alguna cosa, creo la que se me viene ahora a la cabeza es el tema en el transporte público, sobre todo el tema del teléfono, el móvil, de tenerlo siempre en silencio, ¿no? O con modo vibrador. Entonces, a veces pasa que uno viene ya con esa costumbre de que suene el teléfono y todo, y acá directamente, yo desde que pisé Japón, creo que nunca más le activé el sonido del teléfono. Ya vos pisás Japón, sabés que si ustedes están hace como 8 años, no sé cuánto era, ya casi que el teléfono siempre lo hacen, ya, y te vas a otro país, igual, ya te acostumbras a no hacer ruido con el teléfono.
Y tampoco, por ejemplo, atender una llamada arriba del tren y todo eso, y del silencio que hay, pero que es impresionante, y que a veces hasta te da vergüenza hablar con tu amigo al lado porque son los únicos dos que están hablando, y encima a veces otro idioma, y encima decís, no, qué vergüenza. Pero bueno, nada, esas cosas así como lo que se me viene a la cabeza es eso, ¿no? El tema este del silencio y el respeto en los transportes públicos, que generalmente en Argentina hasta pasa un vendedor, o sea, de todo, hay un ruido bárbaro. Al revés, hay más ruido dentro de un tren, un metro, que afuera. Y acá no, todo lo contrario. Mira cosas tan que de pronto uno no espera, ¿cierto? O que uno está tan acostumbrado culturalmente en su país que, pues, que precisamente por eso es como ese cambio, ese shock cultural cuando llegan. Entonces, chévere que nuestra audiencia se está dando cuenta de qué pueden esperar, ¿cierto? De con qué se van a llegar a, ¿cierto? A, qué sé yo, acostumbrarse o a vivir. O el tema de compartir un baño, sí, bueno, creo que ese es un nivel extra al silencio, pero. Sí. Pero sí, es verdad lo que Sí. dice, que eso de que igual se va en el bus va lleno, lleno, que parecemos sardinas en lata, pero si cierras los ojos, crees que va solo. Es tanto el silencio que de verdad uno cierra los ojos y uno siente que va solo. Ah, no, bueno, creo que es muy diferente. Por aquí tenemos otra pregunta interesante sobre el tema cultural. Pregunta Lenzo, ¿qué tan diferente se viven las relaciones interpersonales con los nativos? No sé, Ele, ¿qué te pareció interactuar con los nativos diferente a interactuar con alguien más del Perú, con otro latino, etcétera? Oh, nativo japonés. Sí, Mm. supongo. Sí. Bueno, sí, la manera de hacer amigos, pareja, con japoneses, en mi opinión, es muy diferente a los latinos. Los latinos, como que naturalmente, sin mucho protocolo, ¿no? Empezamos a hablar y el espacio entre tu vida privada y la vida, digamos, laboral o en el colegio, en la universidad, no hay mucho espacio. O sea, tú naturalmente empiezas a traerte cosas de tu vida privada y haces amigos fáciles. Con los latinos, eso siempre ha sido mi experiencia. Con los japoneses, sí tengo muy buenos amigos, incluso mi pareja es japonés. Pero ha tomado, es una curva diferente, o sea, no es, no, no es, o sea, es como, toma más tiempo, es tomarse dedicarle tiempo a salir con ellos, aprender esas diferencias de que depende de la personalidad también, ¿no? Yo siempre me he hecho más amiga de los japoneses que tienen experiencia con tratando extranjeros. Los que son japoneses, japoneses que no han salido de Japón nunca y que casi que no hablan inglés, pues siempre me ha costado más. Pero no por el idioma, es más por eso de que no nos entendemos, hay una barrera invisible y bueno, todavía tengo tantos años acá que todavía me cuesta mucho. Pero sí, o sea, o sea, es muy fácil hacer amigos en una universidad. Hernán, ¿qué tal de tu punto de vista? ¿Cómo ha sido el tema de esas relaciones interpersonales con nativos? Sí, un poco me sumo ahí a la misma idea, sí, que dijo, pero también creo que tiene que ver con un poco hasta del tema de los horarios y de las agendas, ¿no? Que tienen los japoneses en general. Si bien está mal generalizar, pero la mayoría se manejan así, ¿no? El tema de mucha puntualidad, mucho horario y mucho, como ya está todo mal. Entonces, cuando uno quiere quedar con alguien, quiere juntarse con alguien, no sé, la típica, saca la agenda y te dice, bueno, puedo el jueves a las 4:35 hasta las 5:44. Y decir, no, para eso no, deja, ¿viste? Porque a veces uno se junta y no sabes hasta qué hora termina. Entonces, ese estilo, o por ejemplo, a la hora de visitar a un amigo, un compañero, alguien conociste, y decir, voy, le toco timbre en la casa sin avisar, no, ¿para qué? O sea, es que también un poco que invadís la privacidad de la otra persona y todo, entonces tenés que empezar a adaptarte a que todo es o sea, con un cronograma, algo un poco más con organización, ¿no? Sobre todo. Más formal. Claro, más formal así. Entonces a veces uno tiende como a veces a interpretar como cierta frialdad, entre comillas, pero en realidad es otra manera de relacionarse en la que uno tiene que adaptarse si es que quiere tener, o sea, amigos que sean nativos. De hecho, también,
También para que un poco no vengan con, o sea, con tanta super mega ilusión. Uy, tengo un amigo japonés y todo. Si bien puede ser, pero a veces, muchas veces pasa que, como todos, a veces cuando uno quiere aprender japonés, se empieza a juntar con un, con una persona que sepa japonés y todo como para intercambiar. Entonces, el japonés es mucho también de intercambiar, o sea, conocimientos con otra persona, y como adquirir conocimientos de cada uno, nutrirse entre cada uno. Pero a veces pasa que es como que era solamente como para eso. Tampoco para que no les rompan el corazón, se los digo, nada más. Viste que a veces pasa que uno dice, no, que tenga, y a veces por ahí, uy, me dejó de hablar, y no, porque por ahí era por esto. Entonces, también tengan en cuenta eso, que construir una relación con una persona japonesa generalmente lleva años, años. No se hace un día para otro, como a veces pasa en Latinoamérica, que uno apenas ni lo conoces y ya le contaste tu vida y todas las cosas y ya sabe de todo. El japonés generalmente no, hay otros que sí, por eso. Pero entonces, para que tengan en cuenta que eso, que es de a poquito, que no es tan rápido como nosotros, y que no se frustren si es que sienten que no, a veces no tienen como amigos o relaciones con gente del país, ¿no? Y si no, después tienen siempre la opción de hispanohablantes y todo, con internet, es súper fácil. Buscan en Facebook, en todos lados, ponen donde ustedes vivan, donde quieran vivir, ponen, no sé, latinos en tal lugar, argentinos en tal, ta, ta, ta. Sí, ya va a salir un grupo y encuentran gente y todo, no hay problema. O sea, de eso no te preocupes, sé que, o sea, gente con quien compartir cosas, aficiones, hobbies. De hecho, yo creo que Japón es el país de los hobbies también, o sea, el hobby que tengan, lo van a poder desarrollar. O sea, no hay límite en cuanto a ni a dinero ni a nada, porque va, yo lo sentí así por lo menos, ¿no? Que uno con un salario normal así puede dedicarse a hacer el hobby que más le guste, y vas a encontrar tu grupo de amigos para ese hobby puntual, ¿no? Yo me engancho hablando, perdón, dígame. Lo que L y Hernán han dicho, es una curva diferente, ¿no? Y al principio eso puede chocar un poquito, pero en verdad uno se da cuenta que no es porque no quieran ser amigos tuyos ni nada. O sea, es como que protocolos tácitos tal vez que tienen ellos. Es como algo que está en su educación, son muy educados obviamente siempre. Pero siempre es hay una curva que es diferente, ¿no? Demora, como dice Hernando, puedes ir y tocar en la puerta. O sea, si quieres ir y encontrarte con esa persona, por más que ya tú consideres que tengan tiempo como amigos o con un grupo de personas, se reúnen fuera, ¿no? Se van a un restaurante, a un bar, o se van al parque, no sé, pero nunca, no es tan común como nosotros, como decir, ay, avénate, ¿no? Y más bien es como que a veces también nosotros como latinos a veces hacemos reuniones, por ejemplo, invitamos gente a nuestra casa y a veces también los invitamos, parte de grupo también de personas, amigos japoneses. También es como que les toca un poquito, es la primera vez que hacen eso, entonces a veces es un poco más fácil sociabilizar con gente que ha vivido en el extranjero o ha tenido alguna experiencia por, aunque sea, 6 meses. Sí. Bueno, mira, coinciden. Por aquí tenemos otra pregunta que está interesante. No sé si se ve toda. Dice, ¿problemas con el idioma? En caso que sí, ¿hay lugares o personas que son hispanohablantes en Japón para ayudar a las personas que llegan por primera vez a Japón? Es decir, cuando ustedes llegan por primera vez y no, de pronto no tenían mucho conocimiento de japonés, ¿había alguien que hablara español que les ayudara? No necesariamente. Me vine con Mex y la Universidad de Tsukuba tiene un sistema que asigna tutores japoneses a los estudiantes extranjeros. Pero mi tutor era una chica. O sea, si es chico, es chico. Y si eres chica, te asigna una chica. Esta chica no hablaba inglés mucho y hablaba machucal inglés y es japonesa, ¿no? Y ella es la que me ayudó con todos los trámites al principio de abrir la cuenta del banco, sacarte la tarjeta de residencia, todo lo que es la primera montañita cuando llegas, ¿no? Ella fue la que me ayudó, pero no tenían en español, no. No, creo que ahora es más fácil, no sé, Giancarlo capaz tiene más información de eso, pero normalmente españoles con los amigos. Y de pronto, Hernán, en tu experiencia antes de que Giancarlo, porque Giancarlo tiene todo el conocimiento ya como tal, institucional de ese apoyo, pero a ti, Hernán, ¿cómo te tocó el tema de llegar? ¿Tú sabías japonés cuando llegaste? ¿Y en qué nivel? Sí, sabía.
Sí, sabía más o menos un equivalente a un. Porque yo los exámenes los di hace un montón de años cuando no se decía de la manera que se dice ahora. Antes era como L4, L3 y ahora es N5, N3, así como que cambió el nombre y todo. Pero sería un equivalente más o menos a un N3 de ahora, más o menos. Más o menos. Que bueno, con eso te desenvolves dentro de todo bien en Japón. Pero más allá de eso, con respecto a la pregunta, yo creo que. Voy a dar como un consejo y después lo que me pasó a mí, ¿no? Como mi consejo es que siempre hablen con personas que, como está pasando ahora, ¿no? Con becarios o ex becarios y todo para que los puedan ayudar y que siempre van a recomendarles por ahí alguien que quedó en el país o para ellos siguen en el país y los quieren ayudar y todo, porque es como todo un ida y vuelta, ¿no? Mismo como les decía, que se apoyen con grupos de Facebook, de Internet, de Instagram, de lo que sea. Y después también algo que a mí me resultó muy útil en su momento fue el tema de ir a las municipalidades. Dependiendo de dónde vivan, obviamente todos tienen su municipalidad, pero hay días en la semana, por eso también depende cada lugar, cada municipio. Yo me ha pasado que he vivido en uno que no tenía, pero puedes ir a otro que queda más o menos cerca y sí te atienden igual, no hay problema. Hay días en la semana, por ejemplo, si no mal no recuerdo, creo que era lunes y miércoles, había una persona que hablaba español en la municipalidad y te ayudaba para todo lo que vos necesites. Entonces, siempre entra en la página de internet o vayan al lugar y todo, y fíjense porque la mayoría tiene, ¿sí? La mayoría tiene el tema de idioma español, no todas, pero por lo menos en mi caso, que estaba más o menos ahí en Kanagawa, por ejemplo, que, o sea, había lo que es en español y me ayudó un montón, porque la señora va, de hecho, cruza con vos también, te lleva de la mano, o sea, a ese nivel. O sea, son súper amables y te sacan todas las dudas. Lo que sí les recomiendo también es que lleven todas sus dudas en un papel. Y que después vayan y las digan todas en el momento porque no se van a acordar de todas las dudas, porque surgen un montón, porque Japón es un país con muchos protocolos. Entonces van a tener que hacer, como bien dijo L, cuenta bancaria, no sé, la salud, todas las cosas, uno tiene que como que inscribirse y eso lleva tiempo y también conocimiento, y si alguien te puede ayudar, mejor. Bueno, ahí la pregunta también es un poco amplia porque depende de cómo llegues acá a Japón, ¿no? En el caso de L y yo, nosotros llegamos como estudiantes, ¿no? Si vienes en el caso de como turista, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo que he podido ver y que me sorprendió y no tenía conocimiento es que hay ONGs que tienen voluntarios que ayudan a turistas. Normalmente son gente mayor, de tercera edad, que saben un idioma más aparte del japonés, hablan inglés perfectamente, algunos hablan hasta español, dependiendo qué tan el grupo de extranjeros, qué tipo de idioma es el que habla generalmente, ¿no? Y normalmente es algo gratuito. Hay muchos amigos que han venido y me dijeron, ah, sí, conseguimos una persona, es un señor muy amable que está con nosotros y, bueno, nosotros le pagamos la movilidad, por ejemplo, y nos acompaña, pero ellos no cobran nada, ¿no? Y lo hacen pues porque les gusta socializar con otras personas y enseñar su ciudad. También depende en el caso de qué municipio vives, si es que estás viviendo, ¿no? Si son zonas grandes, vas a tener facilidad de varios idiomas, ¿no? Me imagino que si estás viviendo pues no en Tokio o en Kioto, pero en algún pueblo chiquito, lo más probable es que puedas encontrar máximo inglés, ¿no? En el caso de nosotros acá en la universidad, como todos tenemos que hacerlo a ritmo rápido, apenas llegamos durante la primera semana, la universidad, no solamente es Tsukuba, pero en general es parte de todas las universidades cuando vienen los estudiantes extranjeros, siempre se les asigna un tutor, que es otro estudiante japonés que tiene un poco de conocimiento de inglés, bueno, si sabe mucho más es mejor, pero ellos te acompañan y te ayudan a abrir lo que es cuenta de banco, abrir tu registro en el municipio, te ayudan con la inscripción en la universidad, porque ellos ya conocen cómo es el sistema, ¿no? Entonces, hay bastantes opciones dependiendo cómo es que tú llegues acá a Japón. Básicamente, eso es lo que quería decir. Bueno, súper interesante. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención y pregunta Carol con respecto a la vivienda. He escuchado que es difícil encontrar un lugar donde les renten extranjeros. ¿Es cierto? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Aquí en Tsukuba es como que hay muchos extranjeros, entonces realmente yo nunca he tenido esa mala experiencia, pero sí he escuchado de amigos, sobre todo los que viven en Tokio,
que hay ciertos apartamentos que incluso no se admiten extranjeros, o que, o sea, son contados los apartamentos que el Fudosan ofrece que admiten, y a veces uno toca como que visitar de uno a otro buscando uno donde que te guste y que admitan extranjeros. Me pareció, cuando la primera vez que escuché, me sorprendí porque nunca me ha tocado donde yo vivo. O sea, aquí es bastante amigable a los extranjeros, creo yo. Hermana, ¿a ti cómo te fue? Sí, en mi caso, lo que es el alquiler y eso no fue como un impedimento. Sí, a veces lo que piden es bastante, o sea, tengan en cuenta que si vienen como turistas, eso no va a ser posible. O sea, que les alquilen, ¿no? Un lugar primeramente. Pero después, más allá de eso, o sea, para vivir, ¿no? Me refiero. Después hay de todo. Vas a tener casas que generalmente a veces no te dicen no se admiten extranjeros o algo así, sino que te dicen no se puede, nada más. Pero bueno, después queda ahí un poco en el aire que si será verdad, por qué será la razón, ¿no? Pero muchas veces después te piden, por ejemplo, un extracto de tu cuenta bancaria para ver cuáles son tus ingresos. O sea, piden muchos requerimientos que a veces uno recién llegado al país no los cumple. Te piden, por ejemplo, un resumen anual de tu salario. Y decir, pero estoy acá hace 5 meses y gano 10 millones de dólares. No, necesito el anual, te dicen. Y así, o sea, no importa el dinero a veces, sino que importa más que cumplas con los requerimientos que tienen que ser. Pasa eso. Pero después, hoy en día cada vez hay más empresas que te alquilan a extranjeros y todo, no hay problema. Obviamente a un japonés es más fácil por lo que hablamos un poco antes, por el tema este de las costumbres y todo. Hay muchos japoneses que han pasado por malas experiencias con extranjeros y a veces no por hacer algo súper desubicado para nuestros países, pero sí para Japón a veces. Por ejemplo, esto que hablamos de juntarse en la casa, festejar un cumpleaños, o sea, una quedada o lo que sea, que eso en Japón no es tan común. Y si uno ya se excede un poquito del horario y hasta a veces sin excederte el horario, llaman a la policía y todo a ese nivel. A mi casa ha venido la policía, o sea, de todo, pero por cosas que. Y eso con todo el recaudo del mundo. Pero escuchan un ruido que no es normal al que generalmente haces, entonces ya algunos vecinos son más difíciles de convivir. Entonces, nada. Y si el dueño de ese apartamento después sabe un poco de estas historias y todo, dice: no, la próxima no le alquilo a un extranjero. O sea, y pasa así, lamentablemente. Pero bueno, pero respondiendo a la pregunta, sí se puede, sí hay alquiler, sí hay un montón. Hay share house también, está muy de moda ahora también, te metes la share house. Y esos son, las share house son 90% extranjeros. Y de hecho, se los recomiendo si encuentran a buen precio, porque ya viene amoblado, está todo. Y de hecho, también van a poder como convivir con otras personas que están en su misma situación y se pueden hacer amigos y todo. Como estudiantes, Giancarlo, de pronto los que quieran ir como estudiantes, ¿tienen alguna ayuda para encontrar vivienda y demás? Sí, normalmente lo común es que la propia universidad, los estudiantes que recién llegan, les ofrezca la opción de tomar los dormitorios de la universidad. Igual fue con nosotros, es cuando ya llegan, ellos ya saben la cantidad de estudiantes que van a llegar, ya tienen asignados hasta la habitación que te van a dar, en qué zona de la universidad, qué dormitorio. No es que llegues y de sorpresa tengas que empezar a buscar, ya es algo que ya prácticamente llegas y está todo, por así decirlo, servido, ¿no? Hasta cierto punto, que no tienes que luchar mucho con eso, ¿no? En el caso de Tsukuba, normalmente es el primer año, dejan a los estudiantes que puedan vivir en los dormitorios, pero para dejar espacio a los siguientes, que vienen el próximo semestre o el siguiente año, ya tienes que empezar a buscar tú por tu propia cuenta afuera de la universidad. Y normalmente, como la mayoría de viviendas, departamentos que tú puedes alquilar acá, el mercado es o estudiante japonés o estudiante extranjero. Entonces no hay ningún problema para poder alquilar. Lo que puede haber problemas en otras ciudades, tal vez porque donde hay menos extranjeros y los Fudosan, que son los real estate, que son los que manejan, administran los edificios, los departamentos, a veces no es porque no quieran extranjeros, sino porque a veces les preocupa, y puede ser mucho por casos, por experiencia propia de ellos, que a veces hay gente que va, alquila, pero y hace un contrato de, no sé, 1 o 2 años, pero después desaparece y no pagan, entonces eso les genera molestias a ellos, ¿no?
Entonces, tal vez como por evitar la molestia, tal vez tratan de no alquilar muy seguido o si te alquilan, tienen que estar seguros de que tienes estabilidad en el país para poder, como otro japonés, y si tienes garantías para ello. Bueno, aquí tenemos dos preguntas que están muy relacionadas la una con la otra. Entonces, Jan pregunta qué impresión tienen los japoneses de los latinos y pregunta, por otro lado, Arisa, en las universidades suelen ser amistosos con los extranjeros, en especial con los latinos. Es decir, ¿qué tal es el recibimiento de los latinos en Japón? No sé si hay diferencia con otros extranjeros. O sea, Sí. normalmente los latinos somos, capaz somos los fiesteros, no sé, somos cálidos. O sea, la misma impresión que puedan tener cualquier persona de otro país sobre los latinos puede ser igual acá en Japón. No creo que sea negativa la impresión de los latinos. Yo creo que estamos todos en la misma caja de extranjeros. Y en las universidades yo creo que es el sitio más amigable para los extranjeros, porque de por sí la gente ya ahí tiene la mentalidad abierta de conocer gente, o sea, de aceptar las diferencias. Yo creo que las universidades es como que el mejor, la burbuja así, donde mejor se pasa esa experiencia de llegar a otro país. Hernán, ¿qué piensas tú del tema de, como dice él, si somos todos extranjeros y no diferencian entre latinos, sino grupo general? Sí, ahí un poco estoy de acuerdo también, porque de hecho, cuando ven a alguien que, no sé, como que físicamente no da un aspecto como asiático, por así decirlo, ya te hablan en inglés, ni siquiera no es que en español ni nada, dan por, o sea, ya dan por hecho que vos vas a hablar inglés y que sos de Estados Unidos, casi te diría, a ese punto, o sea, como que es así. Entonces uno después le explica y todo. Pero yo creo que sí, la bienvenida es buena, a todos los extranjeros, la bienvenida es buena, pero siempre y cuando uno haga las cosas con respeto, como lo que hablábamos de las costumbres y todo, si uno ya puede ir más o menos con un manualcito, tampoco un manual, pero léete un poco más o menos, o si no sabes, copia lo que hacen los demás, más o menos para llevarte bien con el entorno, entonces tu recibimiento va a ser, ya sea japonés, italiano, chino, lo que donde sea, va a ser bueno mientras respete la cultura de ellos. Para ellos es muy importante el tema que se respete, o sea, la cultura. Y también que también tengan cuidado porque hay muchos como mitos y estas cosas de, no, cuidado que si en Japón haces esto, viene, nada, tampoco es tanta cosa. No sé, después en el chat había leído algo de dejar propina, por ejemplo, es mala educación. Tampoco es mala educación. No es una costumbre, no es que van a venir y te van a pegar o no sé, te meten preso o algo, así te miran todo, uy, ¿qué hizo? No es normal. Y hoy en día igual ya saben ellos que para ellos no es normal y que a los extranjeros sí, entonces no hay problema y no pasa nada, pero no te lo van a querer aceptar nada más. O sea, no. De hecho, hay algunos que ya lo aceptan, igual, se los cuenta también, o sea, ya están aceptando y todo. Pero más allá de eso, no es. Por eso, o sea, hay cosas que no son tan a rajatabla ni nada, pero siempre con respeto y todo, y no mandándose a veces así a la primera, al impulso que uno le da, sino paso a paso, y ahí vas a ser bien recibido en cualquier lugar, en cualquier país y en cualquier ciudad del mundo en general, ¿no? También. Bueno, por aquí tenemos, no sé, Jan, si tienes algo ahí como para decir del tema de latinos Bueno. extranjeros. Es que, claro, como mi experiencia es parecida a la de L, también comparto mucho lo que ha dicho ella. Más bien, lo que diría sería para complementar que sí, al final, o sea, la universidad y los estudiantes, los profesores, el staff que trabaja acá, todos son súper amistosos y dan buen recibimiento a todos los que son extranjeros, por general. O sea, por ejemplo, yo soy extranjero y estoy trabajando acá en la universidad. Él también es extranjero y está trabajando en la universidad en su laboratorio, ¿no? Entonces, sí hay esa apertura de parte de las instituciones. Incluso una cosa, cuando yo era estudiante, que recuerdo, por ejemplo, a veces hacen como ferias dentro de la universidad, pero son ferias más culturales y tú tienes lo que llaman acá los clubes, ¿no? Entonces hay clubes de, no sé, por ejemplo, de música, y hay diferentes partes, clubes que tocan diferentes instrumentos.
Y me tocó uno que, bueno, y montan como tipo cafés, digamos, o algo, hacen algo, preparan siempre algo para esta feria. Y me acuerdo que era el de folclore. Entonces un día me llamó mucho la atención porque estaba paseando por la universidad viendo los puestos, las cosas de la feria, la comida, etc. Y empiezo a escuchar música andina. Y escucho, creo que fue el Cóndor Pasa, me parece, me llamó mucho la atención porque estoy acá en la universidad y empiezo a escuchar el Cóndor Pasa. Y cuando veo, era un grupo de estudiantes japoneses, que eran del club de folclore, y estaban tocando la canción, incluso hasta estaban cantando en japonés. Y ves que ellos tienen mucho acercamiento, en el caso hacia nosotros de los latinos o los que hablamos español, de querer entender el idioma, de querer aprenderlo, y eso es también muy importante, o sea, para nosotros mismos, ¿no? Saber que no solamente les interesa aprender inglés, sino otro idioma y que tenemos la suerte que ese segundo idioma es el nuestro, ¿no? Bueno, mira, aquí hay otra pregunta que me parece súper interesante y creo que más de uno de nuestros, de la audiencia está pensando en esto, porque lo que tú ves de Japón cuando lo ves en televisión es que todo es tecnología, que hasta para abrir la puerta, para, qué sé yo, llenar la tina o prender la cafetera, o entonces, ¿cómo fue el choque con el manejo de la tecnología al llegar por primera vez a Japón? Ele, ¿qué tal? Que ya te vi la cara de, oh, por Dios. No, sino pensando que yo también llegué con esa misma imagen de que aquí todo es así futurista y lo primero que creo que fue uno de los primeros así como que, ok, no es así, fue ese aspecto, porque aquí, o sea, hay muchas cosas que son procesos así hechos a la antigua. Mucho papel, o sea, mucho papel. Yo creo que ahora incluso están haciendo una ley para cambiar eso, porque de verdad uno va a hacer un registro y sale un señor con un libro lleno de papeles y ahí empieza a buscar tu papel y bueno, todo, yo pensaba que aquí iba a ser todo así casi que una tableta, todo computarizado, pero no. En ese sentido, no es, no. O sea, hay muchas cosas que yo digo, ok, no es como pensaba en ese sentido. Pero sí hay mucho, o sea, por otros lados, sí hay, de verdad, sí hay, si estás en el área de la tecnología, pues hay acceso y recursos para todos, o sea, para lo que sea que quieras investigar o desarrollar. En Japón, no hay límites en ese sentido. Bueno, y Hernán, ¿tú también viste así, esperabas como en las películas que todo fuera tecnología, el robot recibiéndote, haciendo todo por ti, o cómo fue ese cambio para ti? Sí, un poco sí lo esperaba y cumplió un poco las expectativas también, ¿no? Yo la primera vez que fui, me acuerdo, fui también por una beca, pero cuando tenía 15 años, y fue como mi primer choque, así, ¿no? Era una beca por un mes, como para que, mira, esto es Japón, si te gusta, volvé cuando seas mayor de edad. Era algo así, la beca, y bueno, dicho y hecho, funcionó porque después terminé volviendo, y sí, era un impacto. Me acuerdo que con 15 años, o sea, ir a Akihabara, que uno ve todo el tema de tecnología y todo, y decís, loco, toda una ciudad entera. Decís de cosas tecnológicas y varios pisos y pisos y pisos y decís, wow, o sea, es impresionante. Y así, o sea, hay un montón de cosas, pero creo que lo que más destaco, porque hoy en día hay grandes ciudades que también tienen un montón de estructuras a nivel tecnología y todo, ¿no? Creo que se está equiparando un poco más. Antes Japón era como muy top en eso y ahora, no sé, Dubái y todo también está creciendo un montón. Pero sí lo que me sorprendió de Japón es el tema de la tecnología, pero no tanto lo electrónico, sino las cosas aplicadas al día a día, que por ejemplo ellos hacen como de algo, una tarea que uno la hace, no sé, todos los días, no sé, por ejemplo, ¿no? Una pavada, pero que a mí me cambió un poco la vida, el tema de que, por ejemplo, en Argentina vos querés limpiar, no sé, una ventana y el surco de la ventana acá de costadito y que agarro un trapo y lo limpio. No, pero en Japón uno tiene el artefacto especial que encaja justo dentro de las rendijas de tu modelo de ventana, entonces uno puede, que quien uno quiera no, es tecnología también. O sea, entonces, y eso te lo limpia perfecto. Entonces, cuando a veces me pasa, yo cuando tuve mi pareja japonesa, me decía, ¿qué haces con ese trapo? Pero voy a limpiar. No, 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 para eso hay algo especial y para todo hay algo especial. Entonces, es como que ellos aplican tecnología para que tu vida y el día a día sea más fácil. Que eso no todos los países los hacen. Muchos tienen para ir, no sé,
luces, carteles, neón y todo. Pero que apliquen esta cosa el día a día y que te haga la vida más fácil, no hay tantos. Y eso me sorprendió mucho. O sea, eso está bueno. Sí, en verdad es el choque, ¿no? Es más bien, ¿no? Qué tan, o sea, que puedes ver los dos extremos conviviendo, ¿no? Es que hay momentos o lugares por sitios que vas y es demasiado, pues no te lo imaginas, ¿no? Es súper tecnológico, tú dices, wow, ¿no? Pero vas a otros lados y es súper low tech, pero es como que si no está roto, no hay necesidad, y funciona, no hay necesidad de arreglarlo, ¿no? Y más bien la tecnología entra a mejorarlo tal vez, ¿no? Hacerlo un poco más fácil, pero no es que estés creando tecnología por el hecho de querer inventar cosas nuevas necesariamente, ¿no? No, y bueno, y eso, perdón, que justo se mezcla un poco con lo que dijo él, esta cosa del libro grande y todo, que por eso, que son, para que algo cambie en Japón, lleva su proceso, su protocolo y todo, entonces si el libro funciona, ¿por qué cambiarlo? Algo así empieza el planteo, ¿no? Entonces, va a poco y todo se va como cambiando, ¿no? Perdón que te interrumpí, pero justo quería... No, y más bien para completar, o sea, por ejemplo, otra cosa que sí me chocó viendo de tecnología acá era el uso del fax. Que no sé si tú... Sí, uno se imagina, pues, en nuestros países o en otros lados, tú dices, no, bueno, todo por email, o escaneo y así lo guardo en digital. Pero no, acá hay bastante, se usa bastante el fax todavía para enviar documentos, o sea, enviar mails. Es la metodología que ellos usan, ¿no? Entonces, también es por el sellito, ¿no? También. Todo en papel, porque el sellito. Sí, eso también es bastante tradicional, tener el hanko que le dicen que es el sello, tanto que tenga la empresa, como tú mismo, tu sello personal. Nosotros tenemos que tener, me imagino que Leda también tienes que sacar tu propio hanko, tu propio sello, que tienes que registrarlo en el municipio. Y con eso es que si tú quieres hacer un contrato de un departamento, si quieres comprar un carro, si quieres hacer cualquier cosa que es grande, digamos, o abrir un negocio, lo que fuera, cosas formales, legales, tienes que usar ese hanko. No es que puedas comprar cualquiera con tu nombre, tiene que estar, si eres extranjero, tu nombre tiene que estar en katakana, ¿no? O sea, en los sonidos del abecedario, de cierto silabario que usan acá en Japón. Sí, y también registrarlo, ¿eh? Perdón, el tema del hanko, sí, o sea, hasta de hecho el dibujo que quieras, pero tiene que estar registrado. Y si está registrado, sí. Ya está. Sí, sí. Les quería preguntar para que compartiéramos un poco, porque hay varios comentarios sobre el tema del arte. Entonces, ustedes ya que están viviendo allá, es decir, cuando alguien va como turista, pues, Hernán, ¿nos puedes contar cuáles son esos sitios turísticos que quieren arquitectónicamente o, cierto, que son visualmente interesantes, en donde van a ir aprendiendo de arte y demás? ¿Cuáles son esos sitios? Y dos, ustedes que pues viven en Japón, si van a vivirlo, o es algo que se pierde en el día a día, o es algo que lo ven todos los días en lo que hacen, porque el arte es así de importante en Japón. Entonces, no sé si quieres empezar, Hernán, compartiendo sobre esos sitios turísticos que más te piden ir a visitar, y después ya nos comentan un poco sobre cómo viven ustedes el arte en Japón. Sí, a nivel, por ejemplo, de arte o arquitectura también, ¿no? Ginza, por ejemplo, o sea, es muy visitado porque tiene edificios, o sea, que tienen unas formas, o sea, pero súper locas, es como que tratan de lucirse, o sea, cada edificio es increíble, pero, y también cómo se mezcla un poco el arte y todo con respecto hasta los, por ejemplo, hasta con el tema de los souvenirs y todo, ¿no? O con los diseños de la ropa, los diseños exclusivos y todo, siempre están auspiciados por tal artista. Te dice, no sé, por ejemplo, Uniqlo, colaboración con tal. Y así, ¿no? Y hay un montón de cosas, de exposiciones, hay un montón. De hecho, en el parque de Ueno también, tienen en tema de dos, es casi un parque que tiene 3-4 museos y están muy buenos. Hay un museo que es de arte también ahí. De hecho, hay días al mes que es gratuita la entrada, también averigüen y todo, que está muy bueno. Hay un montón. Después, ¿qué más? Algo que me sorprendió, por ejemplo, fue el museo este de Yayoi Kusama. Quizá lo conocen, está la señora que hace todo con puntitos. Sí. No sé si lo ven alguna vez, que hay una calabaza muy famosa en Japón que tiene... Bueno, eso también, o sea, que siempre está la exposición permanente y está muy buena. También se los recomiendo para ir. Después también me asombró mucho el... Que, bueno, seguramente igual ya lo conozcan y todo, pero es el tema del Mori, del Digital Art Museum, es el de las luces. El Team Lab se llama...
que eso también está muy bueno, que es como un nuevo concepto un poco de lo que es el tema de museos y todo, que uno parece, yo, ahí cuando apenas fui me impactó mucho porque juega mucho con lo psicodélico, ¿no? También y todo la, como la, el tema de las luces y las iluminaciones, ¿no? Como te vuelven ahí como loco, ¿no? Y es impactante cómo va cambiando un poco también el concepto de lo que es un museo tal vez tradicional, de ver un cuadro, una pintura, a ver todas estas cosas que parecería más como casi, no sé, un parque de atracciones, no sé. Pero es increíble porque sigue siendo arte también, ¿no? Sí. No, sí, en mi opinión, los japoneses valoran mucho el arte. No es como, al menos en Venezuela, siento que el arte no es valorado o es subestimado, como que cualquiera puede hacer un logo, cualquiera puede hacerte un póster, que no necesitas pagarle a un diseñador o a un artista para eso. Aquí no, aquí es un trabajo como todo, es tan valorado como cualquier profesión y cuando hay un museo, una exhibición nueva, eso se hacen colas, o sea, es increíble el boom. Por ejemplo, esa que mencionaste de arte digital, la de Team Lab, yo creo que ya van como 2-3 años que tienen la exhibición y todavía se llena de gente porque es que aquí la gente de verdad valora y consume arte y diseño. Entonces, creo que sí, pues. Sí, eso es cierto. El diseño, el arte en general, bueno, moderno, ¿no? Que estamos un poco como que referenciando, está en bastantes aspectos que tú ves el día a día, ¿no? Incluso, bueno, si hay gente que está viendo cuestión de arquitectura, seguramente han visto hace poco, porque estaba bastante en redes también, estos baños que parece que son transparentes, ¿no? Que es de Shigeru Ban, el estudio de Shigeru Ban. Pero, o sea, son propuestas conceptuales que son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Que tú entras, el baño es transparente, no sé si todos ustedes lo han visto, bueno, ¿sí? Sí. Es transparente, pero tú cuando entras... Yo no podría. Yo he entrado, y cuando cierras, haces contacto y los vidrios tienen, no sé, un gas o algo adentro que crea una corriente eléctrica y pum, los oscurece. Y no puedes ver ni de adentro, ni de adentro hacia afuera, ni de afuera para adentro. Entonces, también, bueno, lo de Team Lab también, que es muy súper interesante. Sí, más que nada eso, ¿no? Por aquí tenemos una preguntita relacionada a, creo yo, al arte. Dice, ¿los tatuajes siguen siendo mal vistos en Japón? Bueno, los tatuajes en sí, digamos, como eres extranjero, si tú tienes un tatuaje, tal vez no hay problema, porque obviamente ellos saben, pero el tema con los tatuajes es que tradicionalmente siempre ha sido asociado con personas que no... Claro, que son los yakuza. Entonces, normalmente tienes estigma en los tatuajes. Pero yo lo que he notado es que últimamente recién están como que siendo está un mejorando. Poco más... Sí, están como que aceptando más que realmente los tatuajes no significan que pertenezcas a una mafia o algo. Sí, incluso los onsen, la mayoría de los onsen no admiten gente con tatuajes, pero sí hay onsen que son amigables a los tatuajes, o sea, que lo permiten. Y yo creo que ahora con los Juegos Olímpicos se han flexibilizado muchas cosas, tratando de adaptar a Japón a la ola de extranjeros que van a venir, ¿no? Sí. Si todo se permite, ¿no? Sí. Pero sí, sí, se están flexibilizando, creo yo. Sí, después, a tema tatuaje, por ejemplo, en mi caso, yo la pasé re mal, porque, ¿cómo es? De gimnasios, o sea, yo tengo un tatuaje acá atrás que dice, bueno, tu nombre L, ¿cómo se dice? En japonés, L, ¿cómo se dice? Eru. Bueno, yo tengo Eru tatuada en el cuello, porque mi nombre es Hernán y queda Eru, Nan. Ah, y tengo ya. Atrás. Bueno, Eru. Pero es Eru, nada más, en katakana. Y acá tengo otro, pero no se ve. Pero me ha pasado de que en los gimnasios uno va así todo y al principio bajo una camiseta, después cuando yo tengo un poco más de músculo, dije, bueno, me voy con una musculosa, digo así. Nada, se me vio un poquito y me dijeron, no venga más con eso. Así, me dio una vergüenza. Me dijo, no venga más con esa camiseta. Y me dio vergüenza, no, nunca más fui gimnasio directamente a ese gimnasio. Después, el tema de onsen, también. Los onsen te conviene... Los mejores, le voy a ser sincero, los mejores
no admiten tatuaje. O sea, los mejores. Sí. Si quieres vivir la experiencia, está bien. Pero los que son así amigables y todos están buenos, pero te hace perder las mejores experiencias. Entonces te conviene más, te venden como unos parches en los supermercados, ahí en Don Quijote se llama, te venden unos parches que te tapa el tatuaje. Si es para una vez y todo, puedes ir para sacarte las ganas y verlo. Y si no, mi recomendación también es ir a un onsen privado. Entonces ahí hacer lo que quieras, no pasa nada. Que de hecho yo soy más de esa onda porque no sé, no me gusta desnudarme así. O sea, que ir yo sí me relajo, o sea, las cosas privadas está buenísimo porque aparte tenés toda la vista para, depende del onsen, ¿no? Pero son impresionantes. Pero eso sí, si van a un gimnasio, cúbranselo. Con las playas, por ejemplo, pasa lo mismo, hay algunas playas que no admiten, aunque nunca había nadie que lo echen de la playa ni nada, pero están puestos los carteles también que no se puede y todo. Y hace poquito, hace creo 2 meses más o menos, se aprobó creo una ley o no sé qué cosita que como que sacaba de la ilegalidad el tema de los tatuajes y todo. Así que ya están cambiando un poco también las leyes y todo para la aceptación, porque de hecho hasta los mismos japoneses, los jóvenes y todos están tatuando, hasta a propósito, para parecerse a los mafiosos y hacerse los malos y todo, o solamente un tatuaje pequeño, pero hay de todo. Entonces, no les queda otra también que aceptarlo y todo, pero obviamente queda gente que, sobre todo a veces la más grande, ¿no? Que tiene todavía las costumbres, que, o sea, que va a costar más, ¿no? Eso. Pero bueno, hay de todo. Pero sí, para que si tienen tatuaje y van a un lugar así, tápenselo. Si no, bueno, en la calle no pasa nada, no es que van a tiene tatuaje, no pasa nada. Bueno, chicos, yo quiero agradecerles muchísimo, ya pues nos pasamos, es decir, ha habido preguntas tan interesantes y las respuestas han estado tan chéveres que creo que la audiencia se fue con muchísima información. Siguen entrando las preguntas, pero nos podríamos quedar aquí hasta mi medianoche, mediodía japonés. Entonces, pues, no, tampoco podemos hacer eso. Les quiero agradecer muchísimo por haber compartido con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Todo lo que compartieron, no saben la diferencia que puede hacer en las personas que están pensando en ir a vivir esa experiencia. Ustedes ya la vivieron y compartir esa experiencia con ellos, pues, es fundamental. A ver si de pronto pierden miedos o cierto, o serían otras ideas. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Les cuento, nuestro próximo webinar es el miércoles a la misma hora, 6 p.m. Colombia, Perú, 8 p.m. Argentina, Chile, y vamos a estar hablando de las universidades que tienen sus programas 100% en inglés. Entonces, todas las preguntas que nos estaban haciendo por el chat sobre este tema, las vamos a estar resolviendo el miércoles. Espero que se vuelvan a conectar todos. Muchísimas gracias y nos vemos esta semana. Muchas gracias, Ele. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Giancarlo. Que estén muy bien. Buenas noches. Feliz día. Chao, chao. Chao.